¿Cómo están? Bienvenidos a Ciudad Deportiva. Es un gusto y un placer el poder estar con todos ustedes ya listos, preparados para presentarles la mejor información del deporte nacional y mundial. Bienvenidos a Ciudad Deportiva. Estamos listos, preparados para la mejor información deportiva. Recibo un cordial abrazo de todos los que hacemos posible Ciudad Deportiva. Don Paco Medina en las entrevistas. Steven Santizo activando las redes sociales. Yo soy Carlos Marín en la producción y conducción del programa. Los saludamos a través de Tuning Radio Ciudad Deportiva Guatemala. La app de Audio que usted puede descargar también en App Store o Play Store, Ciudad Deportiva Guatemala, así de sencillo. Y por supuesto, estamos también a través de todas las plataformas digitales como Facebook, CDGT, YouTube, Ciudad Deportiva Guatemala, estamos en Twitch en X, deportiva, guión bajo GT. Ya saludamos a toda la gente a través de TikTok, arroba deportiva, guión bajo GT. Qué gusto de verdad. Me da el poderlo saludar. Gracias a todos los que se van sumando a nuestra transmisión. Un gran abrazo para Sebastián Reneconos, Juan Chávez, eh, C. Douglas González, Cecilio Pérez, Manu Herrera, Marvin de la Cruz, Edgar Roca, Hugo Mejía, Fernando Allende, Tony del Cid. Adi GT 502 Edwin Giovanni Florian, Wilfredo Arriaga, Chechita Guzmán, Neri Pérez, Enrique Galvez, Saúl Monzón, Tom Hernández Chillal Giovanni, Primo Mérida, Aguilar eh, Mario, Felipeño de Sousa, Walter Cermiño, Mario Sicai Gerson Valencia. Qué gustazo saludarlos, like y compartir. Buena onda, Gerson Valencia, Henry Donis, que ya le dieron eh, también a nuestros comentarios o ya pusieron su comentario en la transmisión. A través del TikTok saludamos a Wolf. Javier García, está eh, Flor Zarazúa, si no estamos mal, en su nombre está Lady Orantes también. Muchas gracias, hombre. Qué bueno que se van sumando a la transmisión. Y por supuesto, en YouTube, saludamos a los que ya son miembros del canal. Muchas gracias a Juan Católico. Dice, profe, ya listos para la información. Un gran abrazo. Bienvenido, mi querido Juan Católico, Haroldo Sosa, Dania Ortiz, José Luis de León, Eddie Villeda, Marvin Lima Campos, Ekaterin Milian, José Bautista, Luis Díez, Edwin Recinos, Producciones GJC, está también Lester García, eh, Ricardo Calderón, Rafael Chox. A ver, quiero ver, quiero ver. Está también por ahí Cristian Florian, Rafael Yox. Está Luis Fernando Ger, Pablito Ischop, Víctor Giovanni Chillal, está el famoso Carmen, Walter Peralta, Gen Yudía, Rolando Ortiz. Qué buena onda, muchachos. Gracias por sumarse a la transmisión qué gusto y qué placer el poderlos saludar. Bienvenidos mis amigos. Estamos listos y por supuesto toda la información en Ciudad Deportiva la presentamos por cortesía de glucosoral. hidrátate bien toma glucosoral. Coco, cereza, melocotón y manzana. Un producto 100% nacional. En envase de vidrio se conserva mejor. Toma glucosoral. De venta en farmacias de todo, de todo. El país. Bienvenidos, mis amigos. ¿De qué hablaremos? Bueno, en Liga Nacional Shell ha reprogramado su partido. Municipal ha modificado el horario del partido de la jornada siguiente, cuando vuelva a jugar, que ya es en Semana Santa. Lo ha trasladado para jueves, pero ya le voy a dar el detalle de cómo está esta situación. Eh, también les quiero comentar, mis amigos, que ha existido mucho movimiento en las últimas horas con el tema de venta de fichas en primera división, en segunda. Se habla mucho de, de fichas que están siendo vendidas, pero le voy a dar por ahí un palmaré de lo que creo yo que pueda estar sucediendo. En algunas sí hemos podido preguntar y si nos desmienten la información, en otros no la confirman, pero bueno, vamos a ir platicando de esto. Hablaremos de la selección nacional. Qué bueno, me alegra mucho. Qué bueno por la gente, no por el periodista. Qué bueno que habló el técnico Luis Fernando Tena acá en Guatemala y no en conferencia, solo en Estados Unidos. Qué bueno que ha hablado, qué bueno que se ha permitido acercarse a los medios. Eh, tenía el año prácticamente, bueno, lo que va del año de no hablar, porque incluso el último partido... Que fue ante Jamaica, bueno, Cotrilandia, no, en Cotrilandia ya no habló, se fue directamente para México. Sí, desde noviembre del año pasado que no hablaba así directo y no me recuerdo si vino a Guatemala. Bueno, el tema puntual es, mis amigos, es que habló el profe Luis Fernando Tena y eso es bueno. Hablaremos de selección nacional, por supuesto, repasaremos lo que han hablado, lo que han dicho los protagonistas, eh, cuál es la expectativa que se tiene de estos partidos, Guatemala ante Ecuador y luego ante Venezuela. Partidos muy buenos, repasaremos esa información. Por supuesto, estaremos hablando de la Liga del Fútbol. De Guatemala. Así que sean todos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Kinesio Tape del Doctor Kenzo Keys, 100% algodón. Señoras y señores, Kinesio Tape de venta en farmacias de prestigio de todo el país. Kinesio Tape. No te deja fallar. Aplícate Kinesio Tape de 20 Farmacias de Prestigio de todo el país. Bueno, comienzo hablando de la Liga Nacional. Primero quiero contarles que el equipo de Municipal ayer dio noticia con respecto a la reprogramación de un partido. Hablo de reprogramación porque al final de cuentas se dio una variante en el horario que estaba establecido. Municipal, en teoría, jugaba el miércoles 27 de marzo en el Estadio del Trébol contra Cobán pero lo han trasladado para el jueves 28. Esto ya es en plena Semana Santa. Entonces Municipal jugará contra Cobán el jueves 28 a las 14 horas en el estadio El Trébol. Eso es la modificación que ha hecho el equipo de Municipal. Recordemos que Municipal eh, jugó con Zacapa, pero hasta ahí nada más. Eh, después reprogramó lo del fin de semana contra Malacateco. Ahora mueve un poco el horario. Está para jueves. No va a ser miércoles Santo, sino jueves Santo, el partido del equipo de Escarlata municipal ante Cobán jueves 28 de marzo entonces mis amigos para repasar cómo quedaría la cartelera futbolística de esto de de el cierre del mes de abril y por supuesto, lo que es eh, el cierre del mes de marzo y el inicio del mes de abril para la Liga Nacional en el caso de Municipal. Atención, porque vamos con esto. La información la presentamos por cortesía de Molten, Molten for the Real Game. El balón oficial del fútbol en Guatemala es Molten for the Real Game. Recuerde que Molten tiene balones de fútbol, baloncesto, voleibol, fútbol sala, fútbol playa, Molten for the Real Game. El balón oficial del fútbol. En Guatemala es Molten. Bueno, Municipal entonces jugaría hasta el jueves 28 a las 2 de la tarde, Municipal Cobán, jornada 13, ¿verdad? Jornada 13. Luego, juega la jornada 14 el 6 de abril a las 20 horas en Quetzaltenango. Y luego ya comienza la reprogramación. Miércoles 10 de abril, Municipal Malacateco, jornada 11. Jornada 11. Luego vuelve a jugar el equipo eh, rojo. Lo hace él en la jornada 15, el 13 de abril a las 2 de la tarde, recibiendo a Chinabajul. Luego se juega el clásico el miércoles 17 de abril a las 20 horas, Comunicaciones Municipal y vuelve a tener actividad en la jornada 16 el 21 de abril para cerrar la fase de clasificación visitando Catepec. Es así como ha quedado la reprogramación para el equipo de Municipal, un cierre bastante cargado. Yo particularmente pienso que Municipal hay partidos eh, que no tendría que reprogramarlos, creo que tiene un eh, suficiente arsenal de jugadores que puede sacarlos adelante, pero bueno, cada quien toma su decisión, cada quien toma sus eh, eh, precauciones, ¿verdad? Sobre lo que está sucediendo con sus equipos. Yo particularmente creo que Municipal no debería reprogramar tanto porque después se le acumula una tal cantidad de partidos y luego resulta que están cansados y luego resulta que por eso los eliminan, ¿verdad? Particular punto de vista. Muy bien. Municipalidad de Mixco, siempre trabajando. Recuerde que puede visitar www.munimixco.gov.gt. Recuerde, Municipalidad de Mixco, siempre trabajando. Haga todos sus trámites a través de línea en la página web www.munimixco.gov.gt. Municipalidad de Mixco, siempre trabajando. Muy bien, el Shela Jumario Camposeco también fue noticia ayer porque final, eh, finalmente tomó la decisión de reprogramar. El partido que le correspondía para el fin de semana en la jornada número 12. El equipo del Shelajumario Camposeco estaba para jugar en condición de local ante el Deportivo Achuapa. El partido se ha reprogramado, estaba para jugarse este sábado a las 20 horas, pero lo ha reprogramado para el miércoles 10 de abril a las 19 horas. Shelajumario Camposeco ante el Deportivo Achuapa. Aprovechando el tema del, del calendario y del reglamento, el equipo de shela aprovecha esto. También no estoy de acuerdo que lo haya hecho, creo que tiene suficiente equipo para sacar adelante un partido como es este Shell ante Achoapa, pero con la convocatoria de Kevin Ruiz de eh, Williams Cardoza y el caso de Yadner Matos con la selección de Cuba, pues Shell ha reprogramado estos dos partidos. Muy bien, ahí estamos con la información de las reprogramaciones en la Liga Nacional. Con esto entonces, mis amigos. Qué es lo que queda para la jornada del, de la jornada 12 de este fin de semana. Para el 22 de marzo, que es viernes a las 20 horas, Malacateco jugará contra Antigua. Luego, el sábado 23 a las 15 horas, Cobán Imperial se enfrenta a Zacapa. El 24 de marzo, que es domingo a las 3 de la tarde, Cuatepeque se enfrenta a Mixco en el Israel Barrios. Y a las 17 horas, en el estadio Los Cuchumatanes, China Bajul Huehué se enfrenta a Guastatoya. Y reprogramados dos partidos: desde abril a las 19 horas, Shela la a Reprogramado a las 20 horas el 17 de abril, Comunicaciones ante Municipal en la jornada 12. De la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. La información la estamos presentando por cortesía de Radiadores La Torre. Recuerde que Radiadores La Torre tiene para ti lo que necesitas para el sistema de enfriamiento de tu vehículo. Recuerde que Radiadores La Torre tiene para usted lo que necesita: repuestos, accesorios, reparación. Y radiadores. Y sabe que lo mejor que nosotros en Radiadores La Torre somos fabricantes. 23, 21, 32, 32. 23, 21, 32, 32 radiadores La Torre. Bueno, hay, eh, en los últimos días ha habido un boom con el tema de venta de fichas que venden la ficha de Jutiapa de Segunda División para que Rayado se vaya para Escuintla, eh, que se venden la ficha del equipo Tichudo de Barberena de Primera División. Ya le voy a contar esto que están vendiendo la ficha de Juventud Pinulteca, que supuestamente ya la universidad tiene incluso hasta un adelanto con el equipo de Pinulteca, que Heredia, que está hoy por hoy en primera división, también buscaría la ficha del equipo de Juventud Pinulteca. Entonces, alrededor de primera, segunda, tercera, de Liga Mayor, ¿no? De primera, segunda y tercera división, ha existido mucho ruido sobre el tema de la venta de fichas. Bueno, ayer... Algunos amigos me decían, vos, es que de plano es que la situación económica del país. No, 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 no. no. Por supuesto, la situación económica del país, siempre uno va a querer más, ¿no? Siempre el tema económico, que el, que el trabajo, que la gasolina muy cara, todo eso siempre, siempre es parte de, ¿no? Pero el tema es este, mis amigos. Por cortesía de Joma. Joma es ropa deportiva. Entrena tu libertad. Joma. Centro Comercial Galerías Prima Local 142. Joma es ropa deportiva. Entrena tu libertad. Joma, ropa deportiva. Por ejemplo, ayer yo le preguntaba a mi buen amigo Julio Hernández, que es el presidente de la junta directiva del equipo de Barberena de la Primera División. Y obviamente tengo una buena relación con él. Somos amigos. Entonces le digo, mira, qué tristeza que van a vender la ficha. Y entonces empezó a reír, entonces ya me cuenta cuál es la situación. Y, y es el común denominador de esto. Luego, segundo, Jutiapa. Jutiapa que sí que se la llevan para Esquintla, que no sé qué, que rayados, que no sé qué, que ya está hecho de palabra, pero resulta que hasta el jueves se va a tomar la última decisión. Bueno, que la ficha de Pinulteca. Sí, que supuestamente el equipo, eh, el que usurpa el nombre, ¿no? No, no, no el original Universidad de San Carlos, sino el que está en primera, que usurpa el nombre, que es la ficha de comunicaciones, que ya tendría incluso un adelanto económico para tener la ficha de Pinulteca, si suben a la mayor. Que Heredia también estaría interesado en esa ficha de Juventud Pinulteca para ascender a la Liga Nacional, a la Liga Mayor, porque tiene el 50% del ascenso. Entonces, hay, hay un común denominador en todo esto. Primero, el tema que estamos arrancando un nuevo periodo político de cuatro años, ¿sí? Eh, 2024, 2025, 26 y 27, y en el 28 vuelve a haber un nuevo periodo eh, político. Entonces, lo que siempre sucede en el inicio de estos años, si no queda el alcalde que ha venido apoyando a los equipos, los equipos desaparecen. Si queda el, el alcalde, pero solo fue los últimos dos años para utilizarlo como carro político, para que el pueblo lo, lo respalde a través de la inversión que él hace a través del equipo y que ahora que ya está en el poder de nueva cuenta desecha al equipo, esa es la segunda, y la tercera definitivamente es que eh, ya no quieren invertir las municipalidades en los equipos y por esa razón es que comienzan con el tema, con la bulla de que quieren vender las fichas. Juventud Pinulteca, ¿cuánto dinero le debe Juventud Pinulteca al grupo de jugadores? Y ese equipo quiere, quiere estar en la Liga Mayor. De plano no, van a vender la ficha, aunque la ficha es municipal, entonces ahí ya se meten con un patrimonio que es del pueblo. Y la gente de Juventud Pinulteca, pues sí, obviamente le gusta, pero no tienen una afluencia masiva de público para ir y apoyar y que a través del ingreso de, de boletos puedan mantener la ficha. La ficha de Jutiapa es un mismo tema. No hay apoyo económico. Que las municipalidades que no dan dinero, bueno, denlo para Escuintla. Ese equipo no desciende, entonces la ficha va a permanecer en segunda si se la dan a rayados. Pero el tema es que los jugadores de Jutiapa no quieren irse a jugar Escuintla. Y entonces ya apareció la gente: No, que cómo van a dar la ficha, que para Escuintla, que es de Jutiapa. Entonces, otra vez un tema político. Y ayer que hablaba con mi buen amigo Julio Hernández del de, eh, equipo de Barberena, me decía: Mira, Marín, no, nosotros no queremos vender la ficha para nada, no está en nuestros planes. Esa creo que sería la última opción, aparte de ficha fichas del pueblo, ok, entonces ¿por qué surge este rumor? Entonces me decía lo que pasa, en Barberena Rubelio Resinos, Corea que estuvo, uh chica, no sé cuántos años al frente, perdió las elecciones y él que daba un aporte económico importante al equipo, ahora hay un nuevo alcalde en Barberena que se supone, sí, que se supone que iba a apoyar al equipo resulta que no está dando ningún aporte económico entonces Comienzan las especulaciones, comienzan los rumores de la venta de fichas por la falta de apoyo econó económico de las municipalidades. Entonces, estamos hablando, mis amigos, de un común denominador, que es el tema político. Esto es lamentable. Obviamente, depender de una municipalidad para un equipo, pues de plano, que es lamentable. Miren, yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, eh, ¿qué hubiese pasado con el Deportivo Misco? ¿no? Está el alcalde Neto Brandt, que apoya al equipo de Misco, eh, que le ha dado mucho. Realce y demás, un estadio y todo lo que ha hecho. Imagínese usted que él no hubiera quedado y llega otro y obviamente, ah, no, como es de él. Para afuera. No, hay que quitarlo. Eso también sucede. El tema de, de celos entre los alcaldes está sucediendo. Entonces, no me interesa porque lo hizo X, lo hizo Y, y entonces votemos ese proyecto. Esas son el, el tipo de cosas que está sucediendo. Así que hay que estar pendientes. Vamos a ver si se terminan vendiendo las fichas, porque, por ejemplo, la de Jutiapa dicen que ya no. Barberena no la tiene en venta. Y lo de Juventud Pinulteca, pues obviamente se habla solo por encima, que es por el tema económico, que eh, incluso. Se habla de que la U ya habría dado eh, dinero anticipado, que Heredia también, que la ficha vale 4 millones a la Liga Mayor. Lamentable, lamentable porque ahí se da malos entendidos. Porque resulta que Pinulteca perdió con Heredia, perdió con la U por goleada. Y entonces puede ser parte del negocio, ¿verdad? Uno no sabe, uno no sabe, entonces se da para malos entendidos. Pero todo el común denominador es un tema político. Lamentable en nuestro fútbol. Muy bien, mis amigos, de información estamos presentando por cortesía del restaurante Punta de Palma. ¿Dónde están los mejores cebichos, mariscos y cortes de carne de la ciudad? En restaurante Punta de Palma. Durante Semana Santa, restaurante Punta de Palma estará atendiendo al público. Va a tener la posibilidad de estar, mis amigos, en la opción de que usted pueda venir al restaurante a excepción de miércoles, de viernes, perdón, viernes santo, que estará cerrado. Después, Marte, lunes, santo, miércoles, martes, santo, miércoles, santo, jueves, santo, sábado, gloria, domingo, resurrección. Estaremos con todo. Y el servicio a domicilio también, por supuesto, en Restaurante Punta de Palma, donde están los mejores cevichos, mariscos y cortes de carne de la ciudad. Entrémosle pues, vamos con la información de Selección Nacional. Hoy viaja la Sele, nos vamos a New Jersey, nos vamos a Houston a cubrir a la Selección Nacional. Hola afición Chapina, les saluda Renato Sequén, jugador de la Selección Nacional de Guatemala, y los esperamos este 21 de marzo para el partido frente a Ecuador en New Jersey. Ahí está la invitación de Marlon Renato Sequén. ¿Usted ya tiene sus boletos? Bueno, por favor, a través de Ticketmaster.com, usted puede comprar su boleto. Si no, visita la página de JA Master Events. También usted puede visitar esa página para adquirir sus boletos. Y en Houston, usted puede comprar sus boletos Guatemala, Venezuela en SITGeek. Por favor, SITGeek. Ahí puede comprar su boleto. No se quede con la gana. Vaya, 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 de verdad, vaya, vaya a apoyar a la Selección Nacional de Guatemala no se quede, no se quede con las ganas de ir a apoyar a la Selección Nacional. Hola, aficionado Chapín. Soy Cristian Jiménez, jugador de la Selección de Guatemala. Que le saluda a Carlos Ciclurapa Mejía. Quiero invitarlos este 21 de marzo en New Jersey. Y los esperamos en el Red Bull Arena para el partido versus Ecuador. Los esperamos. No falten, su apoyo es fundamental. Ahí está, vamos a apoyar a la Selección Nacional de Guatemala en New Jersey, en Harrison, en el Red Bull Arena y luego en el Shell Energy en Houston. Así que estos dos estadios han sido muy icónicos. En todo este proceso de selección nacional en Copa Oro, ahí jugamos en Copa Oro, empatamos 0 a 0 con Canadá en el Shell Energy, en la segunda jornada de la fase de grupos de la eh, Copa Oro, y luego le ganamos 3 a 2 a Guadalupe. ¿Se recuerda usted ese partidazo? En el Red Bull Arena se dio todo esto, así que la invitación cordial para que usted pueda ir directamente a apoyar a la selección nacional. Muy bien, voy con información, mis amigos. Primero quiero contarles. Hablando un poquito de los legionarios, ¿verdad? Para luego ir, irnos introduciendo en la información. Eh, dice GT, fechas para los partidos: 21 de marzo, Guatemala, Ecuador, y domingo 24 de marzo, Guatemala, Venezuela. Y eh, quiero contarles, mis amigos, que ayer ya llegó, ya viajó Oscar Santis. Es el primer legionario que ha llegado. Ayer, incluso, en sus redes sociales anunciaba su llegada a New Jersey. Ya está. Totalmente instalado en eh, New Jersey, ¿verdad? Ya llegó. Qué bueno, qué bueno, nos alegra. Luego, mis amigos, hoy hay partido a las nueve de la noche con cinco minutos horario de Guatemala. Jugará el equipo de Alebrijes de Oaxaca FC ante Tlaxcala FC. Ese es el partido que se viene para hoy. ¿Quién juega ahí? José Franco es el jugador que tiene la oportunidad. De... Ahora sí, ahora sí, es el, eh, el um, jugador que tiene la oportunidad de actuar hoy con el equipo de Alebrijes. Regularmente la Liga Expansión acá en Guatemala. La pasan a través de la señal de cable para que usted pueda estar pendiente, por supuesto, y ver la actuación del jugador. Bien en racha, 3 de 3, 3 jugados, 3 goles para José Franco, y por supuesto vamos a tener la oportunidad de poder estar con ese partido. 21 horas con 5 minutos, horario de Guatemala, Alebrijes de Oaxaca ante Tlaxcala FC, un partido importante en el caso del de equipo de Alebrijes. Le cuento en la clasificación, está noveno con 11 puntos. Y enfrentando a Tlaxcala, que está 13 con 10 unidades, así que es un duelo directo en esa, en esa búsqueda de poder estar con el mejor resultado. Store Guatemala, la tienda oficial de Selección Nacional. Store Guatemala. Recuerde que Store Guatemala tiene para ti los mejores artículos deportivos de Selección Nacional. Originalis. Originales, 4217-0400, Stur, Guatemala, la tienda oficial de Selección Nacional. Un gran abrazo para mi brother. A ver, un gran abrazo para mi brother Anderson Iskol, allá en Houston. Buena onda, muchas gracias. Ayer eh, eh, tuve la oportunidad de poder comprar precisamente. Vamos a ver, solo permítame. Vamos a ver, dígame, dígame, dígame. Dígame. ¿Qué pasó? Bueno, no se escucha. Eh, le decía entonces que tenía eh, nuestro buen amigo Anderson Ischol la necesidad de comprar seis camisolas de selección nacional para toda la banda, para toda su familia, amigos y demás ahí en Houston. Y las compró en Store, Guatemala, 4217-0400. Y con mucho cariño y, y con mucha satisfacción, pues vamos a tener la posibilidad de llevarle sus camisolas a Houston. Así que ahí está. Store Guatemala 42170400. 0400. Espérenme ustedes que me están llamando. ¿Qué manda? ¿Aló? ¿Aló? No, no se escucha. Bueno, así que un gran abrazo para, para mi buen amigo Anderson Ishkol, que ahí ya tiene sus camisolas garantizadas de Store Guatemala originales, originales. Bueno. Vamos con la información, mis amigos. Selección nacional hizo doble turno de trabajo ayer. Uno por la mañana, que fue espacio reducido, defensa-ataque, gimnasio. Y luego por la tarde hizo fútbol. No les voy a hablar ahora de, lo, de la parte táctica que hizo. Eh, lo voy a hacer por la tarde. Pero sí hizo fútbol la Selección nacional. Y la verdad que me llama la atención. Obviamente, cuando hable de este tema, ¿sí? cuando hable del de tema puntual de la alineación, pues ustedes entenderán que lo que les voy a decir ahora, porque lo que les voy a decir ahora es que este 11 definitivamente no es el que va a utilizar contra la eh, eh, contra Ecuador, ¿no? ¿Por qué razón? Porque faltan los legionarios, pero es para que nos hagamos una idea de lo que se trabajó aquí. Y obviamente hay que ver cómo llegan los legionarios también para poderlos tomar en cuenta para el partido contra Ecuador. Bueno, así que esto hizo ayer. Ayer sorprendió la selección nacional porque dio declaraciones el técnico Luis Fernando Tena. Ya en un ratito vamos a escuchar qué fue lo que dijo, qué fue lo que habló el, el técnico Luis Fernando Tena sobre esta situación de estar con, eh, pues obviamente... Eh, con, con el grupo eh, de, de prensa, la verdad que me sorprendió mucho, pero qué bueno que habló. Y luego, mis amigos, pues obviamente continúa la preparación de Selección Nacional. Vamos a escuchar una voz de los protagonistas y luego les cuento cuál es el itinerario de Selección Nacional. La información la estamos presentando por cortesía de Sportline América. Marca tu línea. Sportline América tiene para ti los mejores artículos deportivos en la ciudad. Sportline América, marca tu línea. Recuerde que. Sportland América tiene venta por WhatsApp 4811-8054-4811-8054 o el 3005-7259-3005-7259. Sportland América nos presenta la nota, habló Freddy Pérez, que hoy por hoy en la parte táctica está siendo considerado el arquero titular de selección nacional. Vamos con la nota. Eh, pues individual creo que... Contento, motivado por estar acá en la Selección Nacional. Que es lo que todo, todos queremos y colectivamente veo a un grupo con mucha gana, con, con mucho coraje de crearse las cosas bien y creo que eso es muy importante para todos nosotros. No creo que este, Guatemala también está para cosas grandes y eh, de eso se debe a los rivales que, que tenemos que enfrentar. Creo que van a ser rivales complicados, pero eh, vamos a tratar de hacer las cosas bien para, para que sea un lindo partido. Sí, como lo decís, es mundialista, pero creo que eso nos va a servir de mucho a nosotros para, para, lo, para el objetivo que queremos al final. Pues ahí sí, obviamente creo que Venezuela ya, ya hemos jugado y son jugadores muy rápidos, son jugadores muy dinámicos. Ahora Ecuador no, sabe, no sabemos mucho, pero bueno, creo que sus jugadores dicen mucho más, ¿verdad? Eh, Venezuela tiene mucho jugador de muy buena calidad. Pero como te repito, creo que Guatemala tiene que hacer las cosas bien para tratar de hacer un muy bonito partido. Sí, obviamente creo que ya el profe dirá... El profe dirá que eh, aquí le tocará jugar, pero si en lo personal me toca, pues tratar de hacer las cosas bien y representar a Guatemala. obviamente creo que no. Eh, tengo la confianza del cuerpo técnico y eso es lo importante. Ahí están las declaraciones de Freddy Pérez, el arquero de comunicaciones que hoy por hoy está siendo considerado como titular. Obviamente, falta todavía entrenamientos y demás para Selección Nacional. ¡Es por aid, la vida es un deporte. Recuerde hidratarse si usted juega fútbol, juega baloncesto, cualquier deporte que haga, hasta si juega cinco o trompo. Eso ya no saben, va, va pues Esporade, la vida es un deporte. Adquiera por favor su Esporade en la tienda de la esquina, en la tienda del chino, hasta en los mejores supermercados de Guatemala está Esporade. Y es que está al alcance de todos, Esporade. Hidrátese, tome algo rico, algo sabroso. Esporade. Y aparte se hidrata. Esporade, patrocinador oficial de equipos de la Liga Nacional de Primera División, Segunda, Tercera, Futsal, playa en todo, en todo está Esporade. Bien. La agenda de Selección Nacional. Selección Nacional va a tener la posibilidad de entrenarse hoy. Todavía entrena acá en Guatemala. Normal, todo el día normal. Lo que sí ya no va a poder suceder es que los jugadores vayan a su casa, porque así habían estado. Entrenaban, se retiraban en la noche para sus casas y así. Pasaban todo el día entrenando en la sede de la federación y luego se retiraban a su casa en las noches. Esto ya no va a pasar. O sea, acá, eh, de ahora en adelante, ya eh, hoy. Llegan al entrenamiento y ya se quedan para el viaje. Entonces, Selección Nacional hoy tiene entrenamiento, vamos a ver, ahora les digo, por la tarde. A las 4 de la tarde tendrá gimnasio, luego realiza trabajo de campo. Un solo turno para hoy. Ayer fue doble turno. Por lo menos eso es lo que tengo entendido. No sé si va a modificarse en algo, pero es lo que está previsto para hoy, para la selección nacional. Un doble turno, para, eh, un solo turno para poder viajar. ¿Por qué solo un turno? Porque luego el viaje es, desgas, es desgastante. La selección nacional de Guatemala tiene que estar para hoy precisamente haciendo el viaje hacia los Estados Unidos. La selección guatemalteca tendrá la posibilidad de viajar hoy a las 11 de la noche. Salen a las 8.30 de la noche del CAR, del Centro de Alto Rendimiento, y luego se trasladan al aeropuerto. Van a estar llegando como a las 9 de la noche. El vuelo sale más o menos a las 11, viajan toda la noche y llegan más o menos aproximadamente a las 6 de la mañana a New Jersey, para luego trasladarse al hotel de concentración. Y luego ya iniciar la preparación allá precisamente. Entonces, Guatemala, ¿cuál es su planificación? cómo está en su planificación de actividades programadas. Primero, tendrá conferencia de prensa a las 3 de la tarde en el hotel de concentración y el entrenamiento será hasta las 7 de la noche. Todos estos ya horarios de New Jersey, ¿verdad, mi gente linda? En Guatemala, en otros estados, para que lo tomen en cuenta, para que vayan ustedes con la secuencia. Primeramente, Dios, nosotros estaremos con la conferencia de prensa y luego nos quedamos enganchados de una vez con el programa para que estemos... Previsto eh, esto será el miércoles, ¿verdad? El miércoles, para que estemos ahí. Primeramente, Dios, nosotros nos vamos hoy a New Jersey para poder cubrir a la selección nacional. Y de verdad agradecerle muchísimo a la gente que nos ha colaborado para poder ir, porque en este caso no tuvimos eh, marcas patrocinadoras que nos respalden para poder ir. Obviamente están las del programa, pero eh, pues obviamente lo, lo, lo estamos haciendo nosotros eh, de, de nuestra propia bolsa, de, de nuestro ingreso, ¿verdad? Para poder ir, porque nos interesa. Y eso sí, muy buenos amigos como mi querido Valego Escobar, como mi querido eh, Giovanni Tax, eh, como mi querido Lester Iván Gómez, que siempre nos echan la mano, que nos reciben, que nos van a traer al aeropuerto. La verdad que agradecidísimos con ellos también, por supuesto, para que podamos estar en esta cobertura, porque es importante, selección nacional. Así que. Esta es la agenda que tiene planificada la Selección Nacional de Guatemala. Seguimos con la información. Bueno, ya está totalmente integrado al trabajo Rubio Méndez Rubín con mucha expectativa y como él habla, ¿no? Este es un respiro para él el poder venir a jugar con la Selección Nacional porque acá juega, tiene un rol protagónico en su equipo, le está costando y es una adaptación normal lo que se está dando de no poder jugar. Pero obviamente está con todas las pilas puestas, con todas las pilas cargadas para poder venir a aportar a selección nacional. La información la vamos a presentar guateforever.com. Ya está presente en los Estados Unidos y a solo un clic de distancia. www.guateforever.com Somos el primer portal que le vende jerseys de los dos equipos de Liga Nacional y Primera División de nuestra querida Guatemala. Envíos gratis a todo el país. Visita www.guateforever.com porque tenemos pasión por lo nuestro. Guateforever.com. Recuerde que a partir del 1 de abril se viene, mis amigos, en guateforever.com. Guateforever Academy. Recuerde, por favor, Guateforever en Atlanta, una academia de fútbol que ya le vamos a contar más detalles. Bueno. Vamos a escuchar entonces las voces de los protagonistas. Ha hablado precisamente Rubio Méndez Rubin, eso es lo que ha dicho el delantero de Selección Nacional. Sí, muy feliz, muy contento, muy agradecido de estar aquí de regreso con, con la selección. Eso pues es un honor a representar estos colores. Y pues sí, listo para estos dos partidos que, que nos comienza el camino a. Al 2026, el mundial que, que se viene. Um, y comenzamos ahorita este proceso en 2024 con dos partidos importantes, con fuertes rivales, pero nos ayuda mucho para estar bien, bien finos para, para junio. Ah, pues rivales fuertes, va a ser partidos complicados, vamos a estar manejar los, los tiempos. Um, eh, van a ser importantes que, que sepamos que no va a tener muchas oportunidades, pero va a, haber, va a haber oportunidades en el partido si es un contragolpe, pero. Necesitamos llegar y definir las oportunidades, pero sí sabemos que va a ser difícil, pero con toda la ansiedad de, de, ir, a, de ir a Estados Unidos y, y, y ganar los partidos. Sí, claro, yo pues quiero ser uno los regulares, quiero ser un líder de este equipo, quiero ayudar a los compañeros a, a sobresalir también, lo más importante, al extranjero. Y pues la verdad que eso es importante para mí, me ayuda mucho en lo personal también. Y pues tenemos un buen grupo, tenemos un buen, buen equipo y pues estamos aquí para a la orden del profe Tena y seguir sumando. Ahí está la nota con Rubio Méndez Rubín. Esto es lo que ha hablado y por supuesto eh, está claro lo que habla, ¿no? Un contraataque, el tratar de aprovechar las pocas o muchas ocasiones que se puedan eh, generar para la selección nacional. Pues obviamente esto es importante. Un gran abrazo a mi gente linda que está a través de TikTok. Recuerde darle dos toquecitos a la pantalla, tap, tap, para regalarnos un like. Eso es importantísimo para nosotros, para poder estar, por supuesto, con información. Agua pura, cielo, eleva tu vida. Recuerde hidratarse con agua. Agua pura cielo. De venta en tiendas, en supermercados, en restaurantes, pida la mejor agua pura en Guatemala. Agua pura cielo. Pero ¿sabe qué es lo mejor si usted consume agua pura cielo? Que agua pura cielo patrocina, ayuda a todos, a todos, a todos los equipos en Guatemala. De Liga Nacional, de Primera División, de Segunda, de Tercera, Futsala, Fut Playa eh, Femenino. A todos los equipos federados. Y en el, el fútbol amateur también. Así que de verdad, sensacional. ¡Agua pura cielo! Compre su Agua Pura Cielo. Hidrátese, por favor. Agua pura cielo. Ahí está. ¿Qué? Quiero ver. No hombre, muchas gracias, mi querido Walter Peralta. Dios te bendiga por los 20 dólares que nos acabas de mandar, mi brother. Dios te bendiga de verdad. Muchísimas gracias por tu aporte. No sabes lo que nos ayuda. Dios te bendiga. Buena onda, viste. Gracias, gracias, gracias por tu eh, donación. Y de verdad, mis amigos, si yo les cuento abiertamente y transparentemente cómo es que nosotros nos manejamos para poder estar en todas estas coberturas, es porque ustedes son el día a día son parte de la audiencia, son como como la familia. No, nos vemos todos los días, platicamos todos los días. Y por qué no contarles abiertamente y transparentemente cómo es que eh, nos movilizamos para poder ir. Hoy no conseguimos patrocinadores. Bueno, hay que echar mano. Hay que echar mano. Porque nos... Eh, primero nos encanta Selección Nacional. Segundo ustedes se lo merecen. Y tercero. Ni modo que pasamos echando piocha todo, todos los días hablando de Selección Nacional y no vamos. No, hombre. No. Y aparte es bueno uno como periodista salir al sol, que le dé uno el sol. Que... Oler el pasto mojado es sensacional. Así que por eso vamos, por eso lo hacemos, ¿verdad? Y vamos a estar primeramente, Dios, en New Jersey y, por supuesto, en Houston. Y agradecerle mucho a mi familia porque me apoya. Porque ellos se quedan acá en Guate y, obviamente, uno tiene obligaciones acá y ellos las suplen. Y la verdad que agradecerle muchísimo a mi esposa por el apoyo. Porque mis hijos estudian, pues, hay que ir al colegio y todo eso. Entonces, de verdad que muy, muy agradecido por ese apoyo incondicional que nos dan para podernos desarrollar acá en Ciudad Deportiva. ¡Bueno! Por cortesía de Viajes Samseram Tours, nos encanta viajar. Viajes Samseram Tours, usted tiene la promoción, sí, usted tiene la promoción de 595 para venirse a Semana Santa a echar el vueltón. Ya viene Semana Santa, compre su boleto en Viajes Samseram Tours. Nos encanta viajar y sabe qué es lo mejor de Viajes Samseram Tours, que usted tiene la posibilidad, de verdad, la posibilidad de viajar no solo a Guatemala. A todo el mundo, cruceros, viajes continentales, hágalo con Viajes Samson Tours. Es la agencia número uno en Estados Unidos para los guatemaltecos. Contáctenos al 301-363-4444, esta es llamadita, o WhatsApp 301 9793063 063 Viajes Samson Tours, nos encanta viajar. Oh, sorpresa, habló el profe Tena. Y fíjense ustedes que ayer todavía, lo... bueno, primero el audio que presentamos del el video que hicimos con el audio, el audio es nuestro, ¿eh? No van a pensar que nos pirateamos algún audio porque vi a muchos colegas que fueron ayer porque ayer abrieron a las puertas los entrenamientos, eh, vi que estaba, ¿quién estaba por ahí? Eh, estaba Otto Galindo, eh, no, no recuerdo las voces, creo que estaba Rojas, el licenciado Rojas, estaba, creo que estaba Isi también ahí, pero solo les aclaro, ¿va? ¿eh? A todos los que estaban ahí. Y al, y al público, que nosotros no pirateamos las cosas, ¿va? El audio es nuestro, porque pedimos favor. Porque resulta que nosotros ayer teníamos, les conté que lamentablemente había fallecido una amiga y teníamos que ir a dar el pésame. Estuvimos ayer, parte de la tarde, parte de la noche, acompañando a la familia de, de nuestra amiga que lamentablemente falleció. Entonces, no eh, pre preguntamos con el departamento de prensa. Eh, jóvenes, disculpen, nos registramos en el formulario y todo, había que registrarse entonces miren, ustedes consideran que va a hablar el profe Tena, porque esa, esa era realmente la nota que me interesaba, ya Rubio Rubín la habíamos entrevistado en el aeropuerto, eh, Sarabia que era el nuevo convocado, ya lo habíamos entrevistado Freddy P y ya, ya habíamos tenido a, a la gran mayoría de lo que nosotros queríamos periodísticamente brindarle a ustedes, y nos hacía falta Tena entonces pregunto, miren, ¿será que Tena va a hablar? Ah, regularmente no lo hace, me dicen, eh, va a hablar en la conferencia de prensa un día previo al partido. Ah, entonces dije, oh, bueno, entonces pues no va a hablar, no va a hablar. Hey, la gente del Departamento de Prensa de la Fe, cabezado por mi querido licenciado Alex, Alex Agueta, es buenísima onda, muy amable, se, nos atiende a todos igual y nosotros jodemos, la verdad que la prensa jode. Entonces, no, no no creemos que vaya a hablar. Ah, bueno, entonces dije, oh, bueno, ni modo, no voy a ir al entrenamiento de la selección, hay cosas que, que hacer y bueno, y en eso rácatelas, me escribe un colega, vos va a hablar el profetena, se me bajó la presión, pero ni modo, verdad, uno no puede ser eh, eh, multiplicarse y estar en dos lugares a la vez, pero le agradezco mucho. A quien nos echó la mano para poder es escuchar la nota que le vamos a presentar de lo que ha hablado el profesor Luis Fernando Tena. Sé que mi gente linda de, de TikTok no lo puede escuchar. Ya vamos a subir la nota también a TikTok y ha hablado el profe Tena. De todos los temas, hay algunos que me quedaron dando vueltas en la cabeza, pero posteriormente vamos a repasar qué es lo que ha dicho el profe Tena. Así que vamos con la nota. El profe Tena ha hablado. Eso sí, mis amigos, le recuerdo que usted en Estados Unidos, si no sabe dónde ver el partido de la selección nacional, hágalo a través de Televisión Digital JJ. Por favor, 818-439-1733. 818-439-1733. 818-439-1733. Recuerde, Televisión Digital JJ. Adquiera su servicio. Recuerde, Televisión Digital JJ nos va a presentar la nota con el profesor Luis Fernando Tena. Estos fueron los temas que tocó el profe. Pues tendremos un entrenamiento para, para acoplar todo. ¿no? ¿Profe, no le preocupa sobre todo el tema de que Nico Jaén no esté sumando los minutos que uno quisiera como guatemalteco y como cualquier jugador quisiera? No, no me preocupa. Nico es, un, es una persona con una mentalidad muy fuerte. Eh, yo creo que lo va a hacer bien. Sí, es verdad que se dice que a los porteros es a los que más les afecta cuando están inactivos, pero yo confío en Nico. A lo mejor no está en su mejor momento, pero estará cerca porque está entrenando. No es que esté lesionado, sino que está entrenando día a día, aunque el fin de semana no, no tenga mucha actividad. Aunque ya la tuvo el último fin de semana, si bien es cierto, fue con los juveniles. Creo que eso también le ayuda. ¿no? Profe, en el caso del jugador número 22 supimos que no hubo ya convocatoria, se, se va con 21 que se debió, profe. Sabemos que usted lesionó Chucho lastimosamente, lo mismo que Domingo si solo vino a Sí, lo de Marco, la lesión fue muy lamentable, venía en, en muy buen nivel y, y la visa de, de Chucho sí también es, es lamentable, algo que tenemos que, que tener eh, mucho cuidado, ¿no? Y luego sí, pues eh, no consideramos que no era necesario otro. Otro jugador, creo que con los que tenemos podemos solventar muy bien estos, estos dos partidos y tampoco queremos afectar tanto a los equipos que, están, que van a tener partidos cruciales el siguiente fin de semana. ¿no? ¿Qué tal, eh, profe? Muy buenas tardes. Eh, bueno, y sí que también preguntándole específicamente por el eh, delantero eh, José Franco, el que milita en México. No sé si ha tenido la oportunidad. Eh, ha sido, por lo menos, ha llamado la atención mucho aquí en Guatemala por lo que ha hecho allá en México. Sí, sí. Lo conocemos bien, antes que nada es un, es un muchachazo, es una gran persona. Ya, ya lo tuvimos en, en una concentración, en un viaje. De hecho, tuvo una infección ahí y él se portó muy bien. Eh, la verdad que nos dejó muy buena impresión. Que bueno, que ha metido tres goles y que está jugando, que está activo. Eh, yo creo que él tarde o temprano vendrá, vendrá por acá. Hoy creo que, que tanto Robio Rubín como Darwin Long, como el mismo Flaco Martínez, son jugadores. Más hechos que él. Si bien es cierto, él tiene calidad, obviamente, y, y en poco tiempo estará por acá. ¿no? Y precisamente eso, que el último goleador, José Carlos Martínez, pues se termina eh, fracturando, pues, ¿verdad? Que me imagino sí, que sí, ha mayoría. tenido muy mala suerte. Venía Venían muy buen nivel y la vez que, que jugó contra Islandia lo hizo muy bien. Entonces, creo que ellos ellos tres hoy por hoy están eh, adelante de Franco, ¿no? Pero el tiempo y su, su actividad lo harán que esté aquí tarde o temprano. ¿Ha ¿no? con eh, José Carlos Martínez? Sí. Sí, sí, y ya va, ya va a empezar a, a trabajar, eh, no haciendo choques y eso, pero pero muy pronto va a jugar. ¿no? Pero, ¿De los jugadores no habituales, profe, en selección, alguno que le ha llamado la atención, tal vez no para ahora, sino para, para un mediano o largo plazo? No, de la sub-20, de, de la sub-20 sub creo que mostraron que, que hay muchos con calidad, obviamente son muy jóvenes, ¿no? pero creo que eh, en ese aspecto se, se está trabajando muy bien, yo creo que Marvin de la Chula han hecho muy buen trabajo de, de escauteo. En, en los Estados Unidos, sobre todo, y han encontrado jugadores de, de muy buen nivel. Profe, el caso de Arquímedes Ordóñez, en esta convocatoria, ¿usted lo tenía en planes o no? Sí, estaba en planes y tratamos de, de, de que viniera. Él sigue con lo mismo: de que en Cincinnati le están pidiendo que, que, que se quede ahí, que lo están utilizando, tanto en, en el torneo de Concacaz como en su torneo de Liga. Entonces por ahora preferimos que se quedara allá, él también prefería allá, pero en futuras ocasiones va a venir. Profe, ¿no? Hubo una época en la que pues, también aquí eh, se escauteaba jugadores con ascendencia guatemalteca, en su caso eh, ¿hay algún caso que le haya llamado la atención o, son, o ya está con los que tiene usted? No, si encontramos más los, los traemos, hasta ahora no hemos encontrado más. ¿Pero sigue esa búsqueda? Sí, sí, claro siempre y seguirá eh, encontramos más jóvenes, sí y eso será muy bueno porque creo que estamos sembrando bien, yo creo que el, se ve con optimismo el futuro de la selección de, de Guatemala, que sí es verdad que hay que, hay, hay que ir trayendo jóvenes poco a poco, ¿no? Insisto, creo que ahora en la eliminatoria de Sub-20 nos dejaron muy buen sabor de boca. ¿no? Profe, tomando en cuenta de que Ricardo Jerez ya no tiene la participación que tenía anteriormente, para un futuro el tercer guardameta que tiene en mente. Sí, seguimos en eso, lo, lo, lo estamos observando, pero Jerez no está descartado. Jerez es, es una persona muy positiva, es un, un jugador con, con mucha experiencia y. Y por ahí empieza a jugar otra vez, no, no sabemos. Estamos enterados que por ahora no, no ha jugado, ¿no? Su papá nos pasa aquí todos los, los detalles de su vida. ¿no? perfecto ya pensando en los partidos, se viene Ecuador primero y luego Venezuela, ¿cómo se ha estudiado ya los rivales? Son rivales muy fuertes, porque además vienen con, con todas sus figuras, la mayoría de sus jugadores en Europa. Pero bueno, sabemos que esos son los, los juegos que queremos. Qué bueno que, que tengamos este tipo de rivales y nos, nos vamos midiendo, ¿no? Pero. Estamos muy contentos de poder enfrentar equipos de Conmebol, equipos que además van muy bien en, en la eliminatoria mundialista. ¿no? ¿Profe jugarán los dos porteros sabiendo que hay dos partidos? Bueno, hay que ver, no, no está nada decidido todavía, hay que ver cómo, cómo se van desarrollando, pero sí, Nico Hague necesita jugar, ¿no? Pero lo iremos viendo conforme el transcurso de los partidos. ¿no? Profe, importante también los partidos en Estados Unidos, cómo lo recibe la gente, el cariño, el respeto que se ha tenido por esta selección. Sí, la verdad que eso nos sorprendió desde la primera vez que fuimos, sobre todo en la, en la Copa Oro fue sensacional, fue, fue extraordinario y, y ojalá que respondan ahora tanto en New Jersey como, como en Houston. Ellos saben que vamos a jugar con, con lo mejor que tenemos y con la mayor seriedad, ¿no? siempre tratando de de corresponder a la gente que, que nos contrata, al que paga un boleto y al que lo ve por la televisión. ¿no? Queremos que los millones de guatemaltecos se sientan bien representados por su selección, más allá del resultado que se dé. ¿no? ¿El tema grupal, profe, cómo lo ha visto luego de estos días de entrenamiento y ya un día de viajar a los Estados Unidos? No, bien, nuestro grupo, la verdad que vienen con mucho gusto a la selección, que es algo que, que queríamos producir, que queríamos generar, que, que vinieran con alegría a la a la selección y así lo manifiestan y así lo hacen y, y en general se llevan muy bien entre ellos, que es algo que hemos tratado de inculcarles muy bien, que, que seamos un grupo real, que, que seamos una familia y que jalemos todos para el mismo lado. Gracias, ¿no? profe. Bien, ahí está la nota con el profesor Luis Fernando Tena, prácticamente habló de todos los eh, detalles, los más recientes, ¿no? ¿Y ¿Saben qué me alegra? Me alegra muchísimo, muchísimo, muchísimo el no darles mentira a ustedes. O sea, muchas cosas de las que respondió el profetena, nosotros se las hemos contado y eso me tiene realmente muy tranquilo, muy satisfecho. Eh, de brindarles a ustedes la mejor información, ¿verdad? Cosas que les hemos contado, que a veces nosotros las hablamos porque es muy difícil el poder tener un respaldo de una entrevista, de una nota, pero lo que me llena de satisfacción es que no les damos paja, ¿sí? No les damos mentira, sino que varias cosas de las que hemos hablado, pues aquí se las hemos podido eh, dar a ustedes, ¿verdad? Así que ahí está esa posibilidad para poder estar, pues, contándoles la información y la intimidad de selección nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludos, amigos Luis Fernando Tena. Solamente para invitarlos al gran partido que tendremos el próximo 21 de marzo en New Jersey contra la fuerza selección de Ecuador. No falten, necesitamos su apoyo. Bueno, mis amigos, yo me tengo que retirar. Les pido una disculpa porque les va a quedar de ver que como 10 minutos de programa. Yo tengo una cuestión personal que hacer. Les mando un gran abrazo. Nos sintonizamos primeramente de Dios hoy por la tarde. Y hoy sí, por la tarde, les voy a contar todos los detalles de la alineación que ha parado en estos entrenamientos, pero yo no creo que esa vaya a ser la alineación, pero por supuesto, juntos podemos sacar la conclusión. Un fuerte abrazo, gracias.